Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana en su programa La Cosa Como Es. Con muchísimo gusto recibo a dos profesionales del área de la seguridad social. Ellas son abogadas y están especializadas en un área donde hay muchas preguntas y mucha gente no maneja, que es el tema de la seguridad social, específicamente aquí en República Dominicana. Agradezco a Gianna de Olio. Gianna de Olio es colaboradora habitual de este programa. Muy buenos días, Gianna. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para poder llevar estas informaciones sobre este tema que, como tú señalas siempre, es de mucha importancia. Muchísimas gracias también, Leymi Lora. Gracias, Leymi, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Edith, muy buenos días a la audiencia, gracias a ti por la invitación, Gianna, buen día. Realmente nos sentimos sumamente agradecidas de que nos invitaras porque podemos, estoy 100% segura que Gianna y yo podemos darle un poquito de tranquilidad a la gente que hoy nos escucha con relación a los temas vinculados específicamente con la seguridad social. Estamos ahora mismo en tiempos donde la inseguridad se acelera, nos ponemos ansiosos y esperamos pues que podamos pasar esta fase que nos ha puesto a prueba la vida para salir adelante y nada, muchísimas gracias. Bueno, quiero comenzar con Gianna, con las dos, Gianna 2 minutos y Leymi 2 minutos cada una para que me den una visión global. Luego entramos en aspectos más específicos, pero ¿cómo ven todos ustedes el tema de la seguridad social en República Dominicana frente al coronavirus, a todo lo que se ha presentado, conociendo todas las decisiones que se han adoptado? Como 2 minutos, así para que la gente puntualice cuáles son los temas quizás más relevantes. Bien, mira, la seguridad social es una protección, una garantía del Estado justamente para cualquier contingencia, cualquier tema que tenga que ver con salud, cualquier tema que tenga que ver con una discapacidad de la persona. Y en estos momentos donde no solo hay un tema de salud, sino un tema económico, donde también se ve involucrada la parte que tiene que ver con los ahorros que tenemos, como para en el caso de los fondos de pensiones, se está tratando de buscar soluciones globales donde la seguridad social pueda aportar en estos momentos. Básicamente en el tema de salud se han tomado una serie de medidas que vamos a ir conversando para que, tú sabes que en los seguros voluntarios, que son pandemias, no están dentro de cobertura, pero realmente el sistema de seguridad social sí está intentando que todo pueda estar cubierto y que los afiliados puedan sentir esa garantía en estos momentos donde hay una inseguridad en todos los temas generales, pero que por lo menos en la parte de salud tú puedas tener esa garantía de que se va a contar con la cobertura. Y como vamos a ver, incluso para la población no afiliada, o sea, personas que no tengan seguro dentro de la seguridad social, se ha buscado soluciones. Bueno, en tu caso, Leymi, ¿cuáles son los puntos así más relevantes que ves de entrada? Sí, pues al igual que Gianna, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ella ha planteado, igualmente entiendo que la seguridad social por fin ha logrado demostrarle a la gente que no es un gasto, se ha convertido en una inversión social, una inversión de justicia social y de desarrollo económico. La seguridad social, de hecho, en estos momentos ha sido básicamente el apoyo principal que ha tenido el Estado para dar respuesta a los programas a través de los cuales se les está brindando apoyo a los trabajadores. En el caso también de lo que está sucediendo dentro del sistema, las instituciones públicas y privadas se han aunado y han estado ofreciendo sus servicios de manera remota a fin de que la ciudadanía no sienta el temor de que tiene que ir a presentarse presencialmente a solicitar cualquier beneficio, sino que están tratando de buscar la forma de que la gente se pueda quedar en su hogar y no deje de percibir pues las prestaciones que tiene garantizadas, ya sean trámites, ya sea el pago. O sea que entiendo que esta ha sido una prueba más de que necesitamos continuar impulsando de manera progresiva, ya sea gradual, ya sea rápido, ya sea con el paso que se estime de lugar, este estamento fundamental de nuestra sociedad que es la seguridad social. Venga, quisiera comenzar un poco por todo lo que se ha aprobado para los que son adscritos a la seguridad social. Es decir, la gente suele vincularlo con que tiene una ARS. O sea, si usted es empleado público o privado y tiene ese carnet de una ARS o si está subvencionado por el Estado, entonces que nos dijeras qué es lo que ha cambiado, cuáles son las oportunidades que tiene la gente dentro de esta pandemia acogiéndose que es uno de los integrantes de la seguridad social. Ok, mira, tú sabes que dentro de lo que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud, el plan de servicio de salud en cualquier ARS que te encuentre, hay un catálogo de prestaciones y que para tú tener acceso a los beneficios tiene que estar el procedimiento en el catálogo. En este caso, obviamente la prueba no estaba en el catálogo, pero desde el inicio
se dio la oportunidad de que se pudiera tener la cobertura de esta prueba. La primera resolución que se emitió fue la resolución 229 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la cual dispone la cobertura para la prueba, importante que es para la prueba PCR, que es la prueba, no es la prueba rápida, sino el tipo de prueba que es más confirmatorio, que más se utiliza también. Entonces, esta resolución aprobó que se tuviera la cobertura al 100% dentro de los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública y también con una indicación de un médico, que en principio se señaló que tenía que ser un médico especialista en las áreas que manejan esta enfermedad, pero luego se aprobó que cualquier médico que dé la prescripción, entonces se va a tener la cobertura. Esta fue la resolución 229. Bueno, también aquí que la gente sepa que no se necesita una preautorización de la ARS, ni tampoco hay que ir a la ARS, sino que se llama al laboratorio, a los laboratorios autorizados, público o privado. El laboratorio entonces que contacta al afiliado luego para cuando vaya a realizarle la prueba, la persona tiene que tener su cédula, la indicación, como ya había dicho, y el carnet de la ARS. Y es el laboratorio que se encarga de hacer la facturación posterior a la ARS, o sea, la persona no va a pagar ningún tipo de diferencia. ¿Qué pasa con los no afiliados? Con una persona o que no está en el sistema o que no estaba al día en las cotizaciones. En este caso, entonces, la cobertura va a ser vía el SENASA. El SENASA va a seguir cubriendo la población subsidiada, sus afiliados, y la población que no esté afiliada también va a ser vía SENASA. Si, por ejemplo, hay personas que tienen seguros voluntarios, no son con ARS, sino con aseguradoras generales, en este caso no sería por esas aseguradoras, sino vía SENASA. O sea, todos los que están por la Seguridad Social, por su ARS, donde se encuentran, y los que no están afiliados, por el SENASA. Y la cobertura es del 100%. También es importante saber que esta cobertura, no importa si la persona está hospitalizada, si es intrahospitalaria o si es al domicilio, a la casa que se realiza, está cubierta al 100% y sin pago de diferencia. O sea, fue la primera resolución que tuvimos como una garantía de la Seguridad Social frente a la pandemia. Luego entonces se emitió la resolución 230 también de la Superintendencia de Salud, que aprueba el reembolso. Es decir, que si antes de que tuviéramos la 229, una persona tuvo que hacerse la prueba entre la fecha del 18 al 31 de marzo y no estaba todavía ya la cobertura aprobada, entonces puede ahora solicitar el reembolso a su ARS. O sea que, claro, hasta el tope de lo que se estableció en los acuerdos del Ministerio con los laboratorios, o sea, hasta ese monto que se fijó, que ya se ha manejado también, entonces la persona puede solicitar ese reembolso con una comunicación dirigida a la ARS, donde se ponga la justificación. Puede ser que también incluso luego del 31 de marzo no se haya podido otorgar la cobertura por algún tema operativo, entonces también se van a aprobar estos reembolsos, eso se demuestra, entonces el afiliado tiene que hacer una comunicación indicando esta justificación, mandando copia de la factura del laboratorio, una cuenta bancaria para que se pueda hacer el reembolso por esa vía y no tenga que hacer ningún desplazamiento, y copia del carnet y de la cédula, y en caso de menores también, copia de la cédula de los padres. Entonces ya con estas dos resoluciones, la Superintendencia de Salud garantizó el tema de la cobertura de las pruebas. Entonces, otra cosa que se agregó con esta última, con la 230, es que también en las clínicas se pudieran hacer las pruebas, o sea, la clínica puede hacer la gestión de la prueba vía uno de los laboratorios, o sea, se ampliaron también los prestadores que pueden hacer la prueba. Luego de esto, tenemos entonces otra resolución del Consejo de Seguridad Social, que es la más reciente, la 49201. Ya este es el Consejo y es un tema muy relevante porque había una inquietud generalizada con el caso de los trabajadores suspendidos. Tú sabes que el gobierno, dentro de sus medidas, se implementó el programa FASE, que es una asistencia para los trabajadores suspendidos, pero si tú estás suspendido, no estás en la Seguridad Social. Entonces, ¿qué pasaba con esta población que justamente en unos momentos de una emergencia sanitaria no iba a tener seguro de salud? Bueno, entonces el Consejo de Seguridad Social aprobó que por 2 meses, a partir de abril y mayo, los trabajadores suspendidos iban a continuar con el seguro de salud, tanto los dependientes directos como los indirectos. Por 60 días iban a continuar con este servicio, con el servicio de salud, lo que tiene que ver con las prestaciones en especie, que es la atención y los medicamentos,
sin disfrute de prestaciones económicas, que más adelante vamos a hablar también un poco sobre eso, que son los subsidios, eso no va a estar garantizado con esta resolución, pero sí las atenciones médicas y lo que tiene que ver con la cobertura también para los recién nacidos. Tú sabes que cuando nace un niño tiene una cobertura por 60 días con el carnet de la madre, se extendió a 90 días con esta resolución, y también se aprobó que por 60 días los afiliados dependientes que cumplan años, tú sabes que cuando cumplen 18 o 21 salen ya como afiliados directos, entonces se aprobó que se permanezca con la cobertura también por estos 60 días. Todo esto para garantizar la cobertura continua en estos momentos. Otro acuerdo también que se logró es con la cobertura de internamiento y hospitalización. Esto fue un acuerdo entre las ARS y las clínicas. Se aprobó entonces que las ARS van a correr con lo que tiene que ver con la cuota moderadora. Esto es el pago de diferencia de internamiento por causa del COVID. Esto es muy importante también porque ya una persona que tenga que sea internada, hospitalizada, no va a pagar la diferencia, sino que va a estar a cargo de su ARS hasta el tope que se está estableciendo en la legislación. Aquí sí también he de enfatizar que la superintendencia invitó e informó que las personas que tengan, como decía ahorita, seguros voluntarios, también puedan sumarse a esta iniciativa, porque esto es para los que están dentro de la seguridad social, sea con planes voluntarios, el plan de servicio de salud, los planes especiales de los pensionados, pero dentro de la seguridad social o planes regulados por la superintendencia de salud. Esto es lo que tiene que ver con cobertura de salud, que al momento ha sido aprobado por las entidades Consejo Superintendente de Salud y con el apoyo también de las administradoras de riesgo de salud, básicamente. Sí, me queda una pregunta. Quiere decir, si alguien está ingresado en una clínica y pertenece a una ARS, tiene un trabajo del régimen de la seguridad social, se va a pagar el 100% su aseguradora. Va a pagar el copago que le tocaría a esta persona, cuota moderada de aseguradora de servicios, que es hasta un tope de 2 salarios mínimos. Este copago, esta cuota moderadora, la va a pagar la ARS. Hasta pero sabemos que hay clínicas que a veces te ponen un tope superior. Sí, claro, por eso, superior, sí, por eso sea, por eso sea la aclaración que es dentro de los topes establecidos en la ley, que en este caso se está manejando como alto costo y va a ser de 1 millón, pero bueno, incluyendo también los medicamentos, que eso es importante mencionarlo, están incluidos en la hospitalización. Tanto o sea, se está manejando como alto costo, como sí, alto costo. Exactamente. Tiene cobertura de 1 millón. Exacto, y la diferencia que se va a pagar es el tope establecido de los 2 salarios mínimos que va a estar a cargo ahora de las ARS por este periodo, según este acuerdo que te mencionaba. Eso es una muy buena noticia para la gente, que lo sepa, ¿no? Claro, la Superintendencia de Salud emite una nota de prensa informando sobre eso, que también la pueden buscar para tener todo el detalle, pero esta cuota moderadora, entonces va a estar, tú sabes, la gente dice la diferencia, para que se diferencia que se paga, pero enfatizando hasta el tope, entonces está a cargo de la ARS. Sí, recordar que cualquier cosa que supere el tope también es irregular y que usted pueda reclamar y que no va a tener que pagarlo al final. Va a tener sí, que al final entonces, claro, eso también me hacían esa pregunta, que qué pasa, por ejemplo, en el caso de los reembolsos, que si no se pueden concretizar, al igual que en los estados normales de lo que tiene que ver con la seguridad social, en caso de cualquier reclamación está la Superintendencia de Salud, que puede verificar cuál fue el tema y también la DIDA, que es la Dirección de Información de los Afiliados. Bueno, Nayib, vamos a ver contigo un poco, hay una parte del país que está muy atenta a ver con los fondos que tiene guardado, los fondos de los trabajadores. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos un fondo, que es nuestro fondo de pensiones para el futuro, y hay mucha gente que está dándole mente a ese chelito, a ver si lo puede tener. Yo he visto, por ejemplo, estuve mirando que en Perú se aprobó una especie de préstamo de una cantidad de salarios a los trabajadores de sus fondos de pensiones. Hay gente aquí que dice, bueno, pero si yo tengo ahí 2 millones, 3 millones, ¿por qué no me dan una parte o por qué no me lo devuelven todo? Quisiéramos que ustedes nos expliquen en qué consiste eso y cómo ven la viabilidad de que ese fondo se toque, porque hay gente que está diciendo no, que ese dinero no se toque, ese es el dinero de los trabajadores para el futuro, y hay otra gente que dicen que sí. Okay. Bueno, si nos vamos, Edith, a la parte pues de la necesidad inmediata de la gente, imagínate, es una fibra sensible, es un tema de hecho que tiene un componente ético, moral, social, económico,
y de, lo han estudiado muchísimo en el tema de economía del comportamiento, y es que la gente solamente ve su necesidad inmediata, no se pone, no analiza qué a futuro va a requerir de ese dinero que tiene, que ha ido ahorrando junto con su empleador por un tiempo determinado. Como tú señalabas, en el caso de Perú aprobaron que los trabajadores puedan retirar durante un periodo determinado hasta $590, aproximadamente $590 mensuales, por un periodo X, pero el trabajador al cierre, cuando llega, cumple sus periodos determinados, va a tener que completar esas contribuciones o cumplir con el monto que tomó de esa cuenta de capitalización individual suya. En el caso nuestro, legalmente es imposible, y por eso están circulando los proyectos de leyes, anteproyectos de leyes que se han sometido ante ambas cámaras del Congreso, porque nuestra ley es muy clara respecto del uso que tienen los fondos de pensiones. Su uso principal, que es el de garantizar el pago de una pensión llegada a la edad de retiro del trabajador. Eso por una parte. Luego está entonces lo que son la intermediación financiera, que es donde se genera también la discusión mayor con respecto al uso inmediato, al uso ahora anticipado de esos fondos. ¿Cómo va a impactar eso en nuestra economía nacional? Si quieres, Lady, vamos a hacer una pausa en este momento. Nos quedamos con esas preguntas. La gente también puede hacer las preguntas que quiera. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar de una vez. Yo estoy recogiendo algunas preguntas que me han formulado sobre este tema, sobre todo a través de las redes sociales. Así que regreso de una vez con Lady Lora y con Gian Badeolio y seguimos con el programa La Cosa Como Es. Amigos, continuamos en esta conversación sobre la seguridad social. Recuerde que eso tiene que ver con la vida, con sus bolsillos, con todo lo que le toca. Hay gente que gobierna qué tipo de seguro tienen los artistas, que se aseguran sus piernas o que se aseguran sus labios o que se aseguran una parte del cuerpo y no saben lo que el seguro que tienen ellos para sus familias. Así que vamos a hablar del seguro de nosotros. Agradezco a Lady Lora que está con nosotros, igual que Gianna de Olio, son abogadas especializadas en seguridad social. Cuando me iba a la pausa, Lady estaba conversando sobre el fondo de pensiones o los fondos de pensiones, que es ese dinero que hemos acumulado los trabajadores, que lo tenemos ahí, y que en estos días hay mucha gente haciendo cabeza con ese dinero, que sí tenemos que tener derecho al acceso al dinero. Entonces, Lady decía cuando nos íbamos que existe como una cultura de pensar en lo inmediato, no en el futuro. Lady, me gustaría que detallaras un poquito cuál es la pertinencia o no de tocar ese dinero, si se tocara, cómo hacerlo, cuáles son las otras vías alternativas que tenemos para que los trabajadores tengan unas garantías mínimas de vivir con dignidad, todo este tipo de temas que tú, por supuesto, manejas. Muchísimas gracias, Edith. Sí, como te estaba comentando, realmente, iniciando por la limitación legal que existe actualmente sobre el uso de los fondos. Entonces estaba hablándole sobre el tema del impacto en la economía nacional, que sería un impacto inmediato, porque estamos hablando que los fondos de pensiones se encuentran invertidos actualmente en el mercado de valores de República Dominicana, con más de un 70% del portafolio de esos fondos en bonos del Banco Central y en bonos de Hacienda. O sea, estamos hablando que estaríamos inyectando, sacando dinero de una cuenta para colocarlo en el mercado secundario otra vez, porque recordemos que estamos hablando de que están esos fondos están incluso, esos instrumentos se emiten a vencimiento, un vencimiento determinado. Tendríamos entonces que colocarlos en un mercado secundario, ver si aparece un comprador, probablemente tener que venderlos a precios muy inferiores a su costo en el que se adquirieron en su momento, tomando en consideración incluso la rentabilidad que generan esos fondos para la cuenta de los trabajadores. Aparte de eso, entonces, probablemente no creo que en este momento nadie esté interesado en hacer trading en mercado ni estar adquiriendo instrumentos. Y entonces eso va a devenir en unas consecuencias para la economía de nosotros, porque el Estado entonces va a tener que asumir la recompra de los bonos, lo que va a generar entonces inflación, incremento de la tasa de desempleo, porque estamos hablando que el Estado actualmente es el que está medianamente sustentando la situación, por ejemplo, de los contratos suspendidos de trabajadores. ¿Qué me ha gustado de todo el proceso y del reclamo de los trabajadores? Que los trabajadores saben que tienen una cuenta. El trabajador sabe que tiene un dinero ahorrado y que sabe que debe estar en un administrador de fondo de pensiones. Pero hay trabajadores también, te pongo otro escenario, que ni siquiera saben en qué AFP están afiliados. O sea, que esas son discusiones también que se deben de tener, porque lo reclama un grupo porque oye a otro diciendo, pero yo tengo, tú mencionaste ahorita una cifra, 2 millones de pesos en una cuenta. Pero hay trabajadores que tienen un 1% de su salario ahorrado en su cuenta de capitalización individual, porque a lo mejor solamente reportaron una única cotización.
porque tenemos que recordar también la vinculación que tiene la seguridad social con el mercado laboral. ¿Y cómo es el mercado de nosotros? Súper volátil. En términos llanos, nosotros tenemos un mercado laboral donde más del 50% de los trabajadores son informales. Me gustaría tu visión de todo este debate sobre la utilización de los recursos del fondo de pensiones. Yo soy de opinión de que los fondos de pensiones no deben tocarse. Los fondos de pensiones tienen una vocación específica, que es garantizarnos a nosotros una pensión al cierre de nuestra vida laboral activa. Y durante el trayecto en que nosotros estamos aportando, estamos generando beneficio a nuestra sociedad. O sea, tenemos que ver también el componente solidario, social y económico que tiene la administración de esos fondos de pensiones. No podemos verlo solamente desde el punto de vista personal y desde la necesidad inmediata que tenemos. Yo no estoy de acuerdo tampoco con el uso de los fondos de pensiones. Entiendo que, como tú señalabas ahora, esa es una de mis preocupaciones, que si ya de por sí la tasa de reemplazo y las proyecciones que hay es que serán bajos, si ya desde ahora se comienzan a utilizar esos fondos, y más aún cuando los proyectos que hay son tan abiertos, no lo hacen más específico también su uso, entonces creo que no sería conveniente, en adición al precedente que se va a crear con el uso de los fondos. Yo no estaría de acuerdo con esta propuesta. Entiendo que esos fondos son para pensionar. Esa es la naturaleza de esta cuenta y es para pensiones y que igual no va a resolver una situación inmediata ahora de la que estamos viviendo. Y ya también se va a afectar, o sea, ya tenemos situaciones y también vamos a afectar ese ahorro, como señalaba Lemi. Entonces yo concuerdo con ella y no estoy de acuerdo. Hay unos riesgos laborales para un personal clínico, personal de salud. ¿Qué pasa con los médicos o las enfermeras, personal de limpieza, que se infectan y pueden demostrar que efectivamente se infectaron del COVID-19 en su gestión de trabajo? Yo pienso que es un accidente laboral, obviamente un riesgo laboral, que ellos corrieron y que deberían tener las estipulaciones de protección que se tiene en este tipo de casos. O sea, si yo lo adquiero, creo que Gianna puede aclararle un poco más la situación en República Dominicana, pero sí te adelanto que países ya con sistemas de seguridad social han establecido, por ejemplo, el caso de España, que creo recientemente, hace menos de una semana y media probablemente, sí emitió un decreto presidencial donde establecen ya que el COVID es una enfermedad profesional y que debe ser cubierta por riesgos laborales. En el caso de personal de la salud, sí. En este caso, sí. Lo que pasa es que también se estaba discutiendo si una persona es contagiada en el trabajo fuera del ámbito del sector salud. Por ejemplo, si tú trabajas en alguna empresa, los bancos, por ejemplo, yo conozco personas que se han contagiado trabajando en el banco, entonces si esto se calificaría como un riesgo laboral, ese todavía no está claro aquí. Ahora, el de personal de la salud, sí. Como tú dices, Edith, si una persona se contagia por en el ejercicio de su profesión de médico o enfermera, entonces sí entra dentro de lo que es riesgos laborales. Tú señalabas algo de los equipos de protección personal. Y solamente para abundar que en ese sentido también se informó, la superintendencia informó de una colaboración por parte de las ARS para la adquisición de estos equipos, para el personal que va a tener contacto directo con los pacientes, y también un incentivo adicional para los médicos que manejan, de las especialidades específicas que manejan la epidemia. Pero para que tengan una idea del impacto que está teniendo esto en el personal sanitario, tenemos que en el Hospital Santo Socorro hay ya 3 médicos que están infectados. En el Moscoso Cuello se han ido descartando. Habían 10 casos sospechosos, ya realizaron las pruebas. Hay 2 que dieron positivos hace 2 días y quedan 8 por realizarle las pruebas. En el Secanó tenemos 3 personal sanitario, que estamos hablando médicos y médicos residentes. Médicos especialistas y médicos residentes. 3 positivos y 6 que ya se hicieron las pruebas, que tienen los síntomas, están apartados y en cita de espera. Es decir, que en Secanó tenemos 9 médicos que salieron ya por problemas de salud. En la maternidad de la mujer hay 3 médicos positivos, se reintegraron 12 a trabajar porque cumplieron cuarentena sin que le hicieran las pruebas. Oigan esto, o sea, estas personas tuvieron todos los síntomas, la mandaron a sus casas y pasaron más de los 15 días, ya 20 y pico de días, y lo mandaron de nuevo a trabajar, nunca se le hizo las pruebas. Un caso preocupante es el del Hospital Marcelino Vélez de Herrera. Este hospital, que es un hospital para COVID, tiene en este momento 10 médicos infectados, médicos y doctoras infectados del COVID, que fueron confirmados. Estoy dando datos que me han dado
justo para el día de hoy, que son datos que no necesariamente tienen un carácter público, pero para que la gente lo conozca. El Hospital Calventi, hay una persona en cuarentena por contacto con una paciente fuera del hospital. El Hospital Rodolfo de la Cruz Lara tiene una persona, hay otra que tenía síntomas pero dio negativo. Y hay en el San Lorenzo de los Minas ya tenemos 3 médicos infectados. El hospital, hay otro que son 2 personas, vamos a ver. Y finalmente, bueno, hay algunos que han quedado pendientes. Pero estamos hablando de un panorama donde ustedes ven que en un solo hospital hay 10 médicos contagiados. Supongamos lo que pasa con las enfermeras, incluso debo hablar de un personal que nunca se habla, que es el personal de limpieza de estos hospitales, que también se están contagiando y que a veces no tienen los instrumentos para trabajar. Si yo fuera una persona que trabaja en un hospital y de repente me doy cuenta que estoy infectada, como dicen los viejos, Dios me libre de mal, que estoy infectada, ¿cuáles son los pasos que yo debo dar para que sea Idopril que me haga la cobertura y qué supone esa cobertura o en qué me beneficia esa cobertura? Pregunta para ambos. Bueno, mira, si se confirmó que efectivamente la persona se contagió en el lugar de trabajo y es un personal de la salud, entonces, y el hospital o la clínica se encuentra al día en sus obligaciones en la Tesorería de la Seguridad Social, entonces el Departamento de Recursos Humanos es que hace la solicitud a la hora de IDOPRI. Si no lo hace este departamento, entonces la persona lo puede hacer directamente, pero si es alguien que está enfermo, es más conveniente que se haga vía recursos humanos, que haga la solicitud de la cobertura. ¿Qué te incluye el IDOPRIL? Incluye también la cobertura que tiene que ver con salud, incluye medicamento, incluye cualquier aparato que necesite para la rehabilitación, ya eso es hablando en sentido general. Y si la persona también queda con una discapacidad, también entonces tienen esta cobertura por el IDOPRIL. El proceso es, como te digo, o la persona directa lo puede hacer con ellos, o el Departamento de Recursos Humanos reporta la enfermedad o el accidente laboral para que pueda tener inicio de la cobertura. Pero entiendo que para personal de salud sí sería por riesgos laborales. Ahora, personal administrativo, como te decía, eso todavía, o de otra empresa que se contagió en el trabajo, eso entiendo que todavía no está calificado dentro de lo que es un riesgo laboral, porque no es una enfermedad profesional ni fue un accidente en el trabajo. Entonces, eso es lo que también comentaba la EMIC, que en España se determinó que sí, que ya era un riesgo profesional en cualquier tipo de empresa. Pero sí me gustaría ya dejarle estos últimos 2 minutos de los mensajes claves que ustedes entienden esenciales para la gente. Este es un programa al servicio de la gente, lo que busca es que la gente tenga información, personas y empresas, así que ¿cuáles son los puntos claves que ahora que estamos en cuarentena ustedes recomiendan a la gente para que se acerquen y conozcan un poquito más los derechos que tienen en este tema de la seguridad social? Bueno, en mi caso me voy a enfocar en la parte de salud, recordar todas las medidas brevemente, el tema de la cobertura, el tema reciente de los reembolsos que salió a relucir ayer, el tema de los copagos también, que ya está eso resuelto por esta resolución, por este acuerdo de las entidades, y el tema también de los 60 días por la resolución del Consejo, que aunque el trabajador esté suspendido, va a tener estos 60 días de cobertura de salud. En el tema también de las suspensiones y de TCS, tener en cuenta que esto puede tener algunas consecuencias también a futuro para lo que tiene que ver con las cotizaciones continuas que se requieren para algunos servicios, como por ejemplo para alto costo, que eso es algo que deben de tomar en cuenta también las empresas cuando tú suspendes a una persona, por ejemplo, que está embarazada, que si le puede afectar luego con sus subsidios y todo esto. Entonces, básicamente en el tema de salud, eso, recordar que tenemos la cobertura de las pruebas, la cobertura ahora mismo por 60 días en suspensión y el copago cuota moderadora que está cubierto por la ARS hasta el tope de ley. Bueno, en mi caso, Edith, pues añadiendo ya lo que ha comentado Gianna, pues que no nos desesperemos, a los afiliados que no nos desesperemos y que tratemos de mantenernos calmados por lo menos durante el plazo que el gobierno nos está dando los subsidios que ya se han aprobado y que están en curso. Yo entiendo que si bien esta es una situación que puede extenderse un poco más, porque sabemos que lo primero que debe preservarse es la salud, pero también tenemos que saber que se siguen tomando medidas, esto no va a parar, o sea, el Estado y las instituciones que conforman el tren de la seguridad social siguen evaluando opciones para garantizar las prestaciones, mira como el caso que te decía, Gianna, el seguro familiar de salud,
que incluso a trabajadores ya con sus contratos suspendidos no se le va a cortar el seguimiento o la atención médica en cualquiera de las situaciones que se le pueda presentar. En ese mismo caso, por favor, que los fondos de pensiones, recordemos, como ellos mismos lo han reclamado y proclamado, son suyos. Y sacarle a su cuenta un dinero ahora es un precio que usted va a pagar mucho más alto al cese de su vida laboral activa. Bueno, pues muchísimas gracias para las dos. Vamos a ver, Yanda, recuérdame tu dirección en Twitter, la gente que quiere encontrarte, en cualquier red social, ¿cómo te encuentras? Yanda Dolio SS. Gracias a ti, Edith, por la oportunidad de compartir esas informaciones también. Leimi, ¿dónde te encontramos? Pueden encontrarme en Twitter, C_, rayita abajo, Leimi, Leimi con Y en el medio. Yo sé que es muy complicado. Ahí me encuentran en Twitter y en las demás redes como Leimi Lora. Así terminamos esta entrevista y así terminamos este programa por el día de hoy. Gracias a todos ustedes y aquí nos encontramos de nuevo mañana, diciendo la cosa como es.